2019 está generando unos retos interesantes desde el punto de vista de hacer una predicción en el futuro para abordar proyectos que en otros momentos eran mucho más fáciles de planear. En este sentido, me parece que uno de los elementos relevantes cuando aparecen estas señales de incertidumbre desde el punto de vista del entorno en el que nos movemos, una de las mejores recomendaciones que se puede hacer es invierte tiempo en capacitación, invierte tiempo en recibir información que amplíe las miras, que te permita hacerte de herramientas para enfrentar situaciones más complejas. De tal manera que una recomendación muy importante para este 2019 es que las empresas deberían de no restringir de manera muy radical sus presupuestos de capacitación. Me parece que en este sentido, si efectivamente puede haber una cierta incertidumbre al futuro, es un buen momento para invertir en la capacitación de los ejecutivos o de los hombres clave de la organización. Es un muy buen momento para que las familias sigan apoyando el desarrollo de sus hijos para el desarrollo de talento profesional. Al final de cuentas, me parece que apostar a la mayor competencia de las personas se traduce siempre en el mediano o largo plazo en la capacidad de responder mejor a los retos del entorno, aun cuando estos no presentan las mejores condiciones disponibles.